Hola, ¿qué tal? De nuevo, amigos de Android, soy Francisco Ruiz, una vez más, y hoy vengo aquí, como veis, estoy con mi Mac en modo bloqueo, ¿vale? Para desbloquearlo tengo que introducir mi contraseña, o en este caso, con el post que hoy les traigo, simplemente bajando el telón de notificaciones de nuestro Android y clicando aquí con el lector de huellas dactilares, vamos a desbloquear nuestro Mac, ¿vale? Como veis, automáticamente, prácticamente se desbloquea. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis. Salgo de la aplicación, bajo el telón de notificaciones, clico en Unlock My Mac, pongo mi huella. Vamos a darle aquí, pongo mi huella. Cuando ya me dice Authenticated, se desbloquea el Mac como por arte de magia. Bueno, esto lo vamos a conseguir. De momento solo está para Mac, la versión en Windows está en desarrollo. Y bueno, simplemente lo que vamos a tener que hacer es, voy a ponerlo aquí que se vea bien, irnos al Play Store de Google y primeramente descargar esta aplicación que se llama Droid ID, o sea, Droid Identidad. Esto simplemente lo instalamos y le damos a la opción de abrir. En este momento, aquí nos saldrá un número para que instalemos la aplicación en nuestro Mac, ¿vale? La aplicación en nuestro Mac, pues simplemente nos vamos a la página web de Droid Identidad, que es esta página, www.suyashsrihan.com, Droid ID, ¿vale? Simplemente, como veis, esta es la página, bajamos un poquito, nos dan unas cuantas instrucciones y nos vamos aquí a la zona donde pone Download Android App, que es la que ya hemos descargado desde el Play Store, y aquí simplemente descargamos Mac Client. Clicamos aquí y ya tendremos la descarga de un archivo zip, que como veis yo lo tengo aquí, al cual simplemente vamos a clicar dos veces y se nos va a proceder a la descompresión del mismo, ¿vale? Se nos va a mostrar una carpetita aquí al lado, ¿vale? Vamos a esperar que la descomprima y simplemente debajo, como veis, tengo aquí la aplicación Droid Identidad. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues coger la aplicación y simplemente arrastrarla encima de aplicaciones. La soltamos aquí y como veis, seguro que quieres eliminar Droid ID de iCloud Drive. Pues sí, le damos a trasladar a aplicaciones, ya que tengo sincronizado mi escritorio, y como veis aquí ya existe un ítem denominado, porque ya lo tengo instalado, ¿vale? Guardar ambos, detener o reemplazar. En este caso a vosotros os saldrá instalar, y que no es de un desarrollador verificado. Igualmente le dais a instalar, que es una aplicación segura, ¿vale? Yo simplemente le voy a dar a detener, ¿vale? Y esto ya lo puedo eliminar de mi escritorio, tanto esta de aquí, Droid ID, y el archivo zip también podría eliminarlo. Ahora simplemente, pues nos vamos al cajón de aplicaciones y ejecutamos por primera vez esta aplicación, ¿vale? Al ejecutarla por primera vez, nos saldrá aquí una pantalla en negro donde vamos a tener que poner el nombre de usuario que tenemos en el Mac y la contraseña para el desbloqueo del Mac. Y ya está. Simplemente con eso ya estaremos en disposición de que se nos ponga este icono de aquí, que como veis podemos quitar el icono de ahí, podemos cambiar el password. Si hemos cambiado el password, por ejemplo, de nuestro Mac, pues deberemos ir aquí para que salga esta pantallita negra y poner el nuevo password que hemos puesto de seguridad en el Mac, ¿vale? En este caso no es así, ¿vale? La cierro, lo ponemos y le daríamos a save, ¿vale? En principio esta pantalla negra os saldrá para que pongáis vuestro nombre de usuario del Mac, o sea, vuestro correo electrónico, y la contraseña correcta. Y también tenemos aquí una opción para un link NixMac, o sea, deslinkar o desenlazar este Mac con la aplicación, con tal cosa que tendremos que hacer por volver a enlazarlo si queremos utilizarlo. Pero como veis, es muy, pero que muy guapo. Voy a coger otra vez mi Android y es una funcionalidad muy, muy buena, ¿vale? Vamos a salir de la aplicación, ¿vale? Aquí, bueno, aquí la tengo, ¿vale? Simplemente la aplicación ya está instalada. Yo aquí me he hecho un acceso directo que la verdad pues no vale para nada, porque lo tenemos en la barra de notificaciones. Pero si os sentís más a gusto con el acceso directo, pues simplemente hacéis el acceso directo. Lo mismo lo de un link para deslinkar, digamos, o desenlazar. Cuando dais para atrás, veis, os sale aquí la opción para desenlazar desde el teléfono, ¿vale? Bueno, vamos a desbloquearlo. Vamos a irme aquí, voy a poner el salvapantallas y os voy a enseñar una vez más qué fácil se desbloquea. Vamos aquí a la zona activa, a ver si me quiere bloquear la pantalla. Aquí estamos, tengo la pantalla en bloqueo. Ahora si muevo, pues simplemente me pide mi contraseña, muy fácil. Bajamos, clicamos aquí y ahora simplemente pongo mi huella, y como veis, de manera automática, cuando reconoce la huella,
en unos segundos me pone la contraseña y me desbloquea el Mac sin necesidad de tener que estar todo el rato tecleando la contraseña. En este caso tengo una contraseña cortita, pero bueno, hay casos que hay gente que pone contraseñas bastante largas, ¿vale? Y es un coñazo, mayúsculas, minúsculas. Con esta aplicación, vamos a hacerlo otra vez, bloqueamos la pantalla y la vamos a desbloquear en un santiamén. Lo dicho, bajamos el telón de notificaciones, clicamos en un Lock Mac y simplemente, lo voy a dejar aquí para que lo veáis, ponemos la huella y ahora ha ido mucho más rápido y tenemos nuestro Mac desbloqueado. Y bueno, simplemente es esto. Recordad que necesitamos tanto el cliente para Mac, que lo descargamos desde esta página web www.suyasn.com/droidiz/, ¿vale? Esta es la dirección. Os voy a dejar el enlace de todo en la descripción del vídeo, que os va a llevar a un post escrito en Android, donde os explico todas las funcionalidades de esta manera de desbloquear el Mac, así como os dejo enlace directo para la descarga del cliente para Mac, como enlace directo al Play Store para descargar Droid Identidad. Una nueva manera de poder, con el lector de huellas dactilares de nuestro terminal Android, desbloquear nuestro Mac.